días. En primer lugar, agradeceros la presencia de los medios de comunicación hoy aquí en esta rueda de prensa con motivo de dar a conocer pues las sentencias desestimatorias de los recursos contenciosos administrativos interpuestos por el señor Ropero como portavoz del Grupo Socialista contra los acuerdos del Pleno de Organización de este Ayuntamiento del 26 de junio de 2019. Quiero recordar, en primer lugar, que se produjo una demanda frente a esos tres acuerdos que se tomaron el 26 de junio de 2019, a los cuales los tribunales tuvieron a bien decir que tenía que dividir en tres demandas, en tres recursos administrativos con respecto a cada uno de los acuerdos plenarios, ¿no? En primer lugar, el acuerdo plenario en el que se daba el reparto de las representaciones en la Mancomunidad Tierra de Barro, alegando que debía hacerse de manera proporcional a la representación de cada grupo municipal en el Pleno, por lo que ya anunció en ese Pleno que su grupo acudiría a los tribunales para solicitar justicia y solicitar la anulación de ese acuerdo. Pretendía el señor Ropero exigirnos a este equipo de gobierno lo que él no había hecho durante tantísimos años. Esta sentencia desestimatoria hace que el Grupo Municipal Socialista pues no tiene razón en lo que nos reclama y se reafirma en la representación que este ayuntamiento tiene es correcta. En segundo lugar, el señor Ropero, en ese mismo pleno, también puso en duda la designación, el nombramiento, las compatibilidades y las retribuciones del personal de especial confianza, que afectaban al jefe de gabinete de este alcalde y al secretario del concejal delegado de obras. También se produjo una interposición de una reclamación ante los tribunales, contencioso administrativo, donde se solicitaba la nulidad de pleno derecho sobre la declaración de las compatibilidades e incompatibilidad. Nuevamente, dos años después, el juzgado contencioso administrativo ha desestimado que el señor Ropero pretendía condenar al Grupo Municipal Socialista y ha sido desestimado. Se pone de manifiesto que no sabe perder, la rabieta de dejar de mandar, acudiendo a embarrar judicialmente desde el momento o desde el minuto uno de su llegada o desde la llegada de este equipo de gobierno. En tercer lugar, y lo más importante, el señor Ropero, portavoz del Grupo Municipal Socialista, en el pleno también del 26 de junio, al someterse a la aprobación sobre el régimen de dedicación exclusiva, retribuciones, compatibilidad a los miembros corporativos, tal y como figura en el acta, el señor Ropero hizo la siguiente acusación: están haciendo un egipcio, una mano por delante cobrando de lo público y otra por detrás cobrando de lo privado. Pues tras estos dos años, otra vez la demanda interpuesta pues ha sido desestimada. La sentencia ya es firme, dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo, desestima totalmente la demanda que el señor Ropero le impone, además las costas que le han sido tasadas por este ayuntamiento en torno a 3.600 euros. Este equipo de gobierno, durante multitud de plenos, ruedas de prensa, vídeos, panfletos, hemos visto como el señor Ropero y el Grupo Municipal Socialista han seguido vertiendo acusaciones y cuestionando la legalidad del régimen de dedicación exclusiva, las compatibilidades aprobadas por el Pleno de la Corporación que afectaban al alcalde, a la portavoz del Grupo Municipal del PP y a la segunda teniente alcalde, también portavoz del Grupo Municipal Ciudadano, hoy aquí presentes. Acusarnos de hacer un ejercicio, una vez desestimada la demanda por sentencia firme, tiene que tener un reproche político para quien ha mantenido esas acusaciones e insinuaciones que comenzaron en ese pleno del día 26 de junio. El señor Ropero tiene que retractarse de esas acusaciones o dimitir. Haber mantenido esa grave acusación de forma perversa durante todo este tiempo, tras el varapodo en lo judicial que ha sufrido, como mínimo tiene que tener esas consecuencias. Y si tiene decencia política, debe marcharse de la vida política. Quien ha mantenido día sí, día también, cuestionando las dedicaciones y las compatibilidades de este alcalde, de la segunda teniente alcalde y anteriormente del primer teniente alcalde, pese a su total legalidad, debe dimitir tras este fallo judicial en su contra. Una vez más,
Vemos como el señor Ropero ha estado viendo la paja en el ojo ajeno con el régimen de dedicación exclusiva de estos concejales, pero nunca ha visto la viga en el ojo propio. Ha estado cuestionando permanentemente la aprobación de las compatibilidades, del régimen de dedicación. Y todo ello nos ha dado la razón los tribunales en la correspondiente sentencia. Y quien cobra más de 70.000 euros de la Diputación anuales en régimen de exclusividad, pasando más tiempo aquí en Villafranca, dedicándose a interponer denuncias y demandas a este equipo de gobierno, como decíamos anteriormente, es ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el ojo propio. Verter en un pleno de este ayuntamiento, recogido en un acta, una grave acusación, como es hacer el juicio, debe tener un coste político a la altura de la acusación y debe ser la dimisión del señor Ropero. Pues yo muy brevemente ya he explicado a nuestro alcalde que este equipo de gobierno lleva sometido dos años a unas acusaciones absolutamente infundadas. Hemos tenido que soportar el estar tramitándose unos procedimientos judiciales contra nosotros, contra algunos, en este caso en concreto contra las tres personas que estamos aquí, y soportar no solamente el peso de un proceso judicial, que muchos por nuestra profesión estamos acostumbrados a tratar ese tema, sino a soportar, que es lo que ha sido mucho más duro para todos los que estamos aquí, las acusaciones continuas, tanto en los plenos como en cualquier ocasión que el señor Ropero tenía bien acusarnos gravísimamente de las labores que, según él, estábamos haciendo y que eran ilegales. Los juzgados, las tres sentencias, nos han dado la razón, han dicho que los actos de este Gobierno han sido totalmente legítimos y adecuados a la legislación vigente y que, por tanto, no solamente el nombramiento de los cargos de confianza, sino la representación en los órganos mancomunados como el régimen de compatibilidad de las actividades que venimos realizando en nuestra vida privada, son totalmente ajustadas a derecho. Por tanto, y haciéndome eco de las palabras del señor alcalde, entiendo que el señor Ropero es ahora cuando tiene que dar, primero, pedir disculpas públicas por el daño que ha hecho personal y profesional a muchos de nosotros y, además, estar a la altura política de esa acusación. Esa altura política no puede ser más que marcharse de la vida política de Villafranca. Yo nada más tengo que decir. Bien, muy, muy brevemente también. Mirad, desde el principio de la legislatura, el señor Ropero y el Grupo Socialista han venido desarrollando una estrategia de oposición basada en el acoso y derribo a las personas que constituimos el actual Gobierno Municipal de Villafranca. Y en esa estrategia, ni el PSOE ni Ropero han escatimado medios y por eso han querido llevar a los tribunales de justicia la labor que viene desarrollando este Gobierno. Hace ya más de dos años anunció, y así lo hizo, que nos llevaría al juzgado por los acuerdos del pleno de organización, el primer pleno que se celebra una vez constituida la nueva corporación, y ese pleno que se celebró el 26 de junio de 2019, pues a raíz de los acuerdos de ese pleno puso tres demandas, como aquí se ha mencionado, una por el nombramiento de los representantes en los órganos colegiados, una segunda demanda por la dedicación del personal eventual de confianza y una tercera por la dedicación exclusiva de los miembros del Gobierno, los miembros corporativos, tanto concejales como alcalde. Bien, pues transcurrido este tiempo, desde junio de 2019, entre los meses de marzo y de junio de este año, de 2021, se han ido produciendo las sentencias por parte del Juzgado Contencioso Administrativo de Mérida, Sala 1 y Sala 2, donde desestiman claramente esas demandas presentadas por el señor Ropero. Y no solo las desestiman, sino además lo condenan en costas. Unas costas que sumados los tres procedimientos, pueden superar los 6.000 euros. El hecho de llevar al debate político a los tribunales, junto a los continuos ataques personales que somos objeto miembros de este Gobierno municipal, especialmente los que estamos aquí presentes, demuestran que el señor Ropero no ha acabado de admitir que ya no es el alcalde de Villafranca de los Barros. No lo ha acabado de admitir
Y por lo tanto, es una pataleta la que está llevando a cabo desde que perdió las elecciones, porque el pueblo así lo quiso, en el pasado 26 de mayo de 2019. El gobierno legítimo constituido este ayuntamiento viene del resultado de las urnas. Por eso el señor Rompero, junto a sus acólitos, que han permanecido muy callados del Grupo Socialista, han basado esta tarea de oposición en la bronca, en la descalificación, en el insulto a los miembros de este gobierno. Pero no se han quedado ahí. También ha utilizado el recurso de los juzgados para llevar el debate político a los juzgados. Tengo que decir que esta estrategia del señor Rompero no es nueva, porque los que tenemos memoria tenemos que recordar que ya intentó llevar a 11 vecinos de Villafranca a la cárcel y los mantuvo en vilo durante 7 años, mantuvo a esos 11 vecinos y sus familias en vilo. Tengo que decir que la justicia es una garantía constitucional para resolver situaciones de injusticia. Pero no es un juego, no es un juego al que acudir para ver si me sale bien o mal. No se puede apostar a ver qué dicen los tribunales. Esto es una cuestión mucho más seria. No se puede ir, lo denuncio, a ver si gano o pierdo. Durante estos 2 años hemos sido pacientes, hemos estado callados, hemos aguantado los insultos, las descalificaciones, las insinuaciones, el alcalde ha hecho referencia. Esa situación tan triste, tan ridícula que ha venido el señor Rompero difundiendo, incluso pues tratando de descalificarnos desde el punto de vista de personal, insinuando que estamos cometiendo un delito, etcétera, etcétera. Y eso no se puede consentir. Y la justicia ha hablado, y no solo ha dicho que no tiene razón, sino que además lo condena a pagar las costas judiciales. Y es en este momento, cuando eso ha ocurrido, y la sentencia se firme, cuando nosotros hablamos. Y aquí estamos hablando en este momento para el conocimiento público de lo que ha ocurrido. No se puede tolerar, no se puede tolerar que se judicialice la política local como instrumento para descalificar al adversario. Eso no se puede tolerar. Y tampoco se puede tolerar que cuando pierdes no asumas las consecuencias. Hay que asumir las consecuencias. Por lo tanto, tras este varapalo judicial, este estrepitoso fracaso, deberían avergonzarse. Y en política hay que asumir responsabilidades. Y las responsabilidades en política se llama dimisión. Nada más. Muchas gracias. Una pregunta, no sé quién me la va a responder. Leyendo la sentencia, los denunciantes, da la sensación de que ellos han venido defendiendo públicamente un argumento, digamos, más de condena política, de casi delito penal, si me apura, y en cambio en el argumentario de los denunciantes en esa sentencia, o sea, siempre se habla de cuestiones más formales que realmente del fondo de la cuestión. No sé si es así, si no es así. A ver, ¿su la valoración jurídica? La valoración jurídica. Estamos hablando de una jurisdicción contenciosa administrativa. La jurisdicción contenciosa administrativa lo que hace es determinar la nulidad o anulabilidad de los actos administrativos. El señor Rompero y el Grupo Socialista lo que pretendieron es decretar la nulidad absoluta de los acuerdos adoptados en ese pleno constitutivo del 26 de junio. Por eso lo que se trata son de actos formales, por eso no estamos hablando, aunque es verdad que en las insinuaciones, como ha dicho el señor alcalde, y las insinuaciones que ha hecho en todos los plenos, era casi una acusación penal de que estábamos haciendo, incluso cometiendo un delito. Cuando va al contencioso lo que pide es que se determine la nulidad para que luego esa nulidad tuviera unas consecuencias. La nulidad podía haber tenido las consecuencias de decretar nulo todos esos actos administrativos, retrotraer las actuaciones, con lo que eso pudiera haber supuesto para todos los que estábamos en ese caso demandados por eso, por esa implicación en esos actos. Pero no puede ser de otra manera, es decir, aquí tiene que determinarse si hay un acto administrativo válido o no. La jurisdicción contenciosa, la sala 1 y 2, no solo una sala, la 1 y la 2, han decretado la absoluta legalidad y validez de los actos que se adoptaron en ese pleno. Y es lo que determina finalmente esas 3 sentencias. ¿Voy a tomar algún tipo de medida o se queda así?
pues yo creo que tenemos que valorarlo porque como yo he mantenido, por lo menos yo a nivel personal, nos ha afectado mucho a nivel personal, incluso a nivel profesional, y el ataque ha sido continuo. Yo entiendo que es muy legítimo, si alguien considera que un acto es nulo, acudir a los tribunales y esperar la resolución de la justicia, que es lo que hemos hecho nosotros. No seguir atacando pleno tras pleno, actuación tras actuación, hablando de estos hechos cuando finalmente las sentencias nos han dado la razón. Entonces, es verdad que ha habido un desgaste brutal, sobre todo para los que hemos estado más afectados por este tema, y yo personalmente estoy estudiando la posibilidad de ver si adopto alguna actuación. En caso de hacerlo, ¿qué paso sería que podría dar individual o colectivamente? Pues es una cosa que tendremos que valorar, que determinar un poco todo, porque yo en eso estoy un poco con Manolo, no hay que judicializar cada acto político. Yo creo que nosotros nos hemos mantenido muy al margen, aun cuando se han hecho acusaciones muy graves, algunas que ya también se irán hablando y dando a conocer a la prensa, porque entendemos que debe tener conocimiento de otras actuaciones más que hay. Y ahora lo que haremos es valorar a nivel, como grupo de gobierno, y a nivel individual las actuaciones que consideramos oportunas. Sí, pero que entiendo que la vía sería por difamación en todo caso, ¿no? Efectivamente. Pudiera haber actuaciones incluso penales, por acusaciones penales. En caso de hacerlo, ¿sería por la vía penal? Estudiaríamos las posibilidades porque puede haber un daño también económico, además del daño pues de imagen que se nos ha estado haciendo de forma reiterada durante 2 años. All right.